Darmakigu hilabete batzuk, hemen lanean, hemen definitu nahi ditugu datozen urteetako ba, politika publiko berriak. Eta hemen izaten dira, ba, hainbat eta hainbat topaketa eta hitzaldi, goiz eta arratzaldetan. Eta bueno, ba, gaurko honetan hitzaldi badaukagu, hitzaldi berezi bat, gure ustetan, ba, gobernantzaren inguruan. Y la jornada de hoy, el encuentro de hoy, desde luego se enmarca dentro de la formación de gobernanza abierta y colaborativa que hemos puesto en marcha en esta legislatura de la mano y con la ayuda y colaboración de UNED Bergara. Para nosotros era muy importante ir estructurando, ir definiendo de una manera mucho más académica todo el trabajo que estamos desarrollando en la Diputación, apostando por una nueva gobernanza mucho más abierta, mucho más colaborativa, que todo eso se enmarca dentro de Etorkizuna Eraikiz. Bueno, pues dentro de Etorkizuna Eraikiz también entendíamos que la formación era clave, la formación de todos los ciudadanos y ciudadanas en general, pero especialmente también dirigido a todos los técnicos, funcionarios, gente que esté interesada en las políticas públicas del futuro. Entendíamos que hay una necesidad y que lo hemos ido cubriendo pues, con este máster del que estamos pues, muy, muy contentos, de verdad, con el compromiso adquirido. Hoy sé que aquí hay muchos alumnos y alumnas de ese máster, por tanto, luego los iremos también conociendo. Habrá más jornadas de este tipo, pero hoy, desde luego, contamos pues, con tres estrellas, yo diría, y tres amigos también, ¿no? Por una parte, Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, investigador de Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, Escuela Rico Universitatea, y profesor en el Instituto Europeo de Florencia. Ha sido profesor invitado en la Universidad de la Sorbona, la London School of Economics, y ha recibido varios premios, entre otros el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Bueno, tiene innumerables libros publicados, colaborador en muchísimos medios de comunicación y, por tanto, también conocido y amigo de esta casa, al que también agradezco porque desde el principio de esta legislatura ha sido, yo diría, más que amigo, un gran colaborador y un aliado en todo esto que estamos construyendo en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Mariola Urrea, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Rioja, ha realizado estancias de investigación predoctoral en el Europa Institute de la Universidad, no sé cómo se dice esto, ahí, y en el Max Planck Institute de Heidelberg y estancias de investigación postdoctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y la Universidad de Nueva York. Ha elaborado monografías y artículos científicos sobre el modelo de integración de la Unión Europea, el sistema institucional y la toma de decisiones, la política de seguridad y defensa y la participación de las comunidades autónomas en el proceso de integración europeo, con particular atención a la cuestión del sistema fiscal vasco y su compatibilidad con la Unión Europea. En el 2003 recibió el Premio de Investigación García Goyena de la UNED y en el 2017 el Premio de Investigación Francisco Javier de Landaburu del Consejo Vasco del Movimiento Federal Europeo. Participa semanalmente en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER y tiene una columna quincenal en El País. Otra amiga también de esta casa, Eskerrik Asko, Taongi Etorri. Y por último, pues el del pueblo, Juanjo Álvarez, también amigo y también gran colaborador y aliado en la puesta en marcha de un nuevo modelo de gobernanza en la Diputación Foral de Guipúzcoa, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco y consejero abogado del despacho Cuatro Casas, experto independiente designado por la Comisión Europea para las áreas de libertad, seguridad y justicia y coordinador académico del Observatorio Jurídico Transfronterizo Hispano-Francés. Ha realizado diversas investigaciones sobre derecho marítimo, derecho del comercio internacional, derecho foral e interregional y arbitraje comercial internacional. Bueno, estos son un poco de unas pinceladas del currículum de los tres invitados de hoy,